Trabajadores sindicalizados del zoológico Benito Juárez de Morelia pararon labores y cerraron el acceso a visitas. Se inconformaron por una publicación periodística que cuestiona el descuido en el que personal sindicalizado tiene el parque. Por la indignación que ha causado a todos los trabajadores de aquí del parque zoológico, una nota aparecía en una de las redes en la que manifiesta que un sindicato poderoso destruye el parque zoológico. Gerardo García, representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, negó que el declive del parque sea por culpa de los trabajadores de base. Situación pues totalmente falsa, puesto de que este parque tiene más de 40 años y los trabajadores que laboran aquí precisamente andan en esa antigüedad, entonces ellos son los que han ayudado a crecer. Respecto de la amenaza de suspender labores indefinidamente, en tanto no se llegue a una plática con el gobierno del estado, Gerardo García exigió respaldo hacia los sindicalizados. Creemos que una autoridad debe dar la cara por sus trabajadores. Queremos que se aclare esta situación porque causa indignación y sobre todo molestia. Sin embargo, algunas de las escuelas que previamente habían reservado su visita al parque sí pudieron ingresar solo este viernes. Íbamos a hacer un paro de puertas cerradas, pero en vista de que hay muchos niños que vienen de otros estados, que ya sus padres hicieron un gasto para que sus hijos vinieran a conocer el parque zoológico, los trabajadores de base sindicalizado decidieron ellos mismos guiar la visita de... Los sindicalizados insistieron en que los señalamientos a su desempeño en el zoológico es un agravio para ellos. Aclarar que no era más que un malentendido que respondiera el periodista de quién fue la fuente, ¿verdad? Pero eso es eso le correspondía a la autoridad, ¿no? El paro en el zoológico de Morelia, que implica suspender todas las labores, será indefinido y a partir de lunes se impedirá el acceso a toda persona, salvo a estudiantes que hayan reservado el ingreso antes de este viernes. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.